Costa Rica es el primer país de Centroamérica en reportar el primer caso sospechoso de la viruela del mono. Una extranjera proveniente de Noruega que presentó síntomas se encuentra aislada y bajo vigilancia de las autoridades sanitarias. El paciente es extranjera, ingresa hace 10 días al país e inicia hace 5 días con síntomas. Dentro de los síntomas que presenta es sensación febril, mal estado general y también es una erupción cutánea en piel a nivel de manos, el dorso de las manos y también en tórax. Expertos en salud aseguran que a pesar de que Centroamérica es una de las regiones más pobres del hemisferio, los sistemas de salud tienen capacidad de detectar la enfermedad y reducir el número de contagios. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha estado distribuyendo los reactivos y los necesarios para detectar la viruela del mono. Las autoridades sanitarias del Istmo se han preparado con anticipación ante la inminente llegada de la viruela del mono. Sin embargo, médicos independientes recomiendan reforzar las campañas de información a la ciudadanía. Educación comunitaria es una de las herramientas fundamentales con que el Ministerio de Salud debe contar y que se tiene que hacer para informar a la gente sin alarmar. Este miércoles, Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, informó que en los próximos días en América probablemente habrá un aumento de los casos de la viruela del mono, pero que el riesgo de una situación grave para la población general es bajo. Donaldo Hernández, Voz de América.